Bueno, qué loco, esa fue mi primera experiencia en Miami, es dura la realidad porque uno se viene solo y uno piensa que cuenta con gente y chao. <laughs> ¿Quién de ustedes conoce a Andrew, Andrew Tate? Andrew Tate. <coughs> no sé, ¿Quién es Andrew Tate? O sea, usted no en TikTok. Sí, pero... A su podcast ¿no? tiene casi un millón de seguidores. No, pero mi, TikTok. mi algoritmo agarra para otro lado. Y como tú sabes que, que Andrew Tate no es un tipo serio y qué y ves lo que es el macho alfa más criminal que hay en el mundo en este momento. Ese mismo que hace no claro no es el tipo te digo si lo han escuchado es por, porque el tipo es trending ahorita porque es una es una lacra, pues. pero qué hace es un multimillonario cuatro veces campeón mundial de kickboxing ¿Qué de un metro noventa así se presenta él tú cuándo cuánto, cuánto mide metro noventa ¿Tú cuánto ¿Eso cuánto es en, en, en pie? 6'3. 6'2. O sea, tú eres 1,90. 1,90. No sé. ¿Por qué me no escuchas con eco? No sé, pero la voz se te escucha súper sexy, weón. Ya. Está bien, está legal. No, pero. Ahí ¿De quién? De la altura. ¿Es, si es verdad lo de la verdad? Coño. Vamos, marico. Yo te voy a decir la verdad. No sé, porque no le he visto el huevo a los otros hombres, pero, <laughs> pero, no creo que eso sea verdad. Bienvenido a otro episodio Más de 99%. Sí, ¿Cómo me lo están? Papá. ¿Cómo están los venezolanos? ¿Cómo están los colombianos? ¿Cómo están los mexicanos? ¿Cómo están los panameños, mi loco? Los dominicanos, los puertorriqueños, los peruanos, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos. Ah, no, a nosotros no nos ven bolivianos. No ven bolivianos? Paraguayos. ¿Para qué? Paraguayo. ¡Ah, ¿Mi nombre es Irra. Mi nombre es Abelardo. ¿Están bien? Espero que estén muy bien, que hayan comido. Si y hayan... si no estás bien, ahora estás mejor porque estás viendo el podcast. Exacto. Acuérdate, antes de empezar el podcast, llena tu, tu vaso de agua o tu botellita de vago, o ábrela y toma. ¿Tu botellita en va? de vago, en yo. O oh, chocito. O oh, chocito por eso. Eso. Oh, ya vamos pa eso. Oh, oh, para poder eso, ya vamos para poder eso. Ya vamos para eso. Pero mira, si este mes te fue fino, ganaste billete. Que esperamos que haya sido así, porque coño, le echaste bola. Vaya ya mismo para la 99% story, cómprese su suéter, cómprese su franela, porque eso lo va a llevar a otro estatus. Cuando alguien oh. vea que usted tiene una camisa o un suéter de 99%, dude, coronaste. Oh. Ya. Ojo. Oh. 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Duro, 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 duro. En Patreon también, si hiciste billete, como dijo el pana mío aquí, el pana mío que está al lado. El ah, en, en cambio, Abelardo hizo billete este mes. Y se compró esa camisa de, de, de niño. volteate, 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 volteate. ¿O eres loco que no, voltea? ¿Eres loco que no volteas? ¡No! Joder, no se tatuó, pero tiene su camisa de 99. Esa, no, porque nos vamos a tatuar cuando lleguemos a 99.999 suscriptores. Suscríbete. En YouTube, sí. Suscríbete. Pues sabemos que hay muchos aquí que están viendo. Tú, por ejemplo, no estás suscrito. Suscríbete. Eso, Oye, eso, no seas rata, weón, te eso. estamos viendo. Nosotros sabemos quién eres tú. Por favor, hermano. Pues nosotros tenemos unos programas ahí donde vemos, ah, mira, este bicho ya va viendo como 20 episodios y no se ha suscrito. Qué perro. Tenemos programas para ver las risas que estás haciendo ahorita. Como gafo, como que, ay, sí, es verdad, no me he suscrito. Sí. ¿No, no crees que se nos olvidó que te estás lamiendo el codo en el episodio eh. pasado. No, 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 no. no eh. Sí, solo lo que te dio pena ahí comentar si sí, me estabas leyendo sí, el sí. Te dio pena. No Mirá. sabemos. Porque también, también sabemos quién eres tú. Sí. El invitado de hoy nos los pidieron burda. Nos daba burda la idea invitarlo. Burda de sí. hueva <laughs> Nos daba burda la idea invitarlo. Y dijimos, bueno, como la, la gente lo, lo ha pedido, vamos a invitarlo. Vamos a traerlo. A mí no me iba la de ella, mano. Yo tenía rato queriendo que lo conoce, El señor Roberto TV. Burda de hueva en mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, más o menos, pero está bien. está bien. Está bien. Roberto! ¡Jaramillo! Roberto Jaramillo, eh, mejor conocido como El Roberto TV. Súper, ¡Háblale! Súper colombiano. Solo colombiche, colombiche. Colom, sí. Oye, eh. porque si, ellos nos dicen colom... ¿Beneco también nosotros tenemos derecho a decirle colombiche? Colombo venezolano. Ok. Colombo venezolano. Pero Colombo -venezolano. ¿cuánto, ¿cuántos... Pero eres re, tú eres real beneco entonces. Soy sí, es real Porque Porque, o sea, es medio boomer esta definición, pero el beneco es el colombiano que se fue a, a Venezuela... Y le decían Veneco. Ese, Solo papá. que es Burda de Boomer. Nosotros no usamos ese término. Ya sabemos que Veneco significa eso. Pero no, Veneco es Veneco. Eh, <laughs> <laughs> el Veneco los... es el que la hace mal ya. Eso para nosotros. Pero sí. eso uno dice como... Sí, sí, lanza hace... sí, ese, sí, sí, ese, ese sería el orgullo Veneco. El beneco. que todos tenemos por dentro. no bueno, tenemos... Exacto, el orgullo Veneco. ¿Qué pasó? Que me... que estaba preguntando? Ah, un... no, le iba a preguntar cuántos suscriptores tienen en YouTube. Porque... Bueno, a estos momentos yo creo que estamos más de mil. O sea que... Vamos a, Estamos se más? van a tatuar a dentro de... de a punta de bueno, caramelo. Bueno, ya va gra grabando este episodio. A punta de caramelo. Grabando este episodio tenemos 88.602. Okay okay, ok, ok, ok. Capaz cuando sale el episodio ya tenemos 90.000. Y una pregunta, ¿dónde se van a tatuar? ¿En la nalga? Me parece a mí que es el lugar más apropiado. No, no, no. no. Yo, yo de verdad no le pondría... Ese tatuaje a mi nalga. Si yo tuviese más nalga, lo, lo pensaría. Pero es que, marico, yo no tengo nada de culo, men. Yo tengo ahí nalguita. Aquí es lo tuyo. Yo tengo tuyo. nalguita. Yo tengo pero una sí. nalguita, pero, pero el problema don, ¿no? es que sale mucho pelo ahí. Entonces va a ser como que. Tú eres delgado, entonces tú. No sé, no, no sé. Estándar, sí, sí, estándar. Sí, está es clásica, clásica. Estándar, estándar. ¿Cuándo has visto un actor porno gordo? No, siempre están. O burde flaco o papi ahí. Los gordos tienen el. O yo eres niño no sé pero los oh, flacos oh, pero capaz un... un... habita Jordi el niño tal el niño tal no. el chiquitico es un no. chiquito flaco sí el niño ¿Y que tiene pero le le sí 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 pero sabes qué? sí he visto como que quizás yo tampoco soy las persona que más penes he visto pero eh, literal no, exacto cuando un viejo en un gimnasio me obliga a vérselo pero no, pero no. Ah, los lo viejos te, te, te llevan para una básica, esquina, no, básica, le llevan para una esquina y le dicen no, lo voy básica, a sacar. Básicamente, no, no, uh, no porque se, tú, lo, sacan. Tú se tú lo sacan. Tú entras, weón, y hay, y hay seis viejos en todos los, en todos los lados. Todos que se quitan la toalla y es como que. Alza pega. la pierna, la montan en la. Y cerrar los ojos no es muy. Como, ay, este bicho así, mira, mariquito. Creo sí, ah, que sí. se cerró los mira ojos. Arriba, no, uno ve, uno ve. Uno tiene que ver, ¿eh? ve. y la curiosidad mata, marico. Entonces me parece como que cuando yo sea viejo, ¿cómo voy a estar. Uno está así. Entiendes? Uno está así. Sí. Lo peor es que cuando. Ya, así es que cuando yo esté lo peor, viejo. Lo peor es cuando, cuando tratas de no ver, ves. Porque po, voy, a, voy a ir para el okay. techo. Ves para el techo y hay un huevo en el Tratar techo. Tratar <laughs> de no ver es gay. Tratar de no ver es gay. Sí, sí, porque sí, es más inseguro. Claro, porque ¿no? está ahí que. Sí, como que sí. ¿Y como ver si mucho? Sí, como que sin verga. ¿Y verdad? ver mucho también es? No, si ve, no ¿Y ya, si estás ahí, ¿qué? Yo creo que es un punto medio, un punto medio. Estás ya, así. ya, te pasaste. Pero uno ve, uno ve porque uno quiere comparar. Uno ve por, para comparar, es todo. Si tú vas a un baño y todos los tipos vamos a ducharnos y se empiezan a quitar y todo el mundo saca una macana así, créeme que usted se va a bañar en interiores. A mí me daría como medio penito y todo. A mí porque me... no sé con qué me voy a encontrar, ¿me entiendes? no sé con qué me voy a encontrar. Eso, lo hice yo una vez en España y es incómodo, güey. Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo cuando los demás hombres están desnudos. Mira, yo creo que me va a tatuar en un lugar tipo burde tapado. Capaz, pa, 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 cuando las evitas. ¿Tienes tatuajes? Sí. ¿Dónde lo tienes? A ver, veas. La cabeza de huevo. Que Eso vea. Es bastante doloroso, me imagino yo. Pero... No, le pones 99 y la rayita del don orinas. Es el rayo de 99%. Veas, mi amor. haces dos, hace dos puntitos. Es para que veas. Tú así, ¿no? Ah, pide una. Tú empieza así, ¿no? Papi, de una, ¿tú de empieza una? así sin filtro. Sí, eh, mil disculpen mil... que estamos hablando de pipis en el principio del, del episodio, ¿sí? Así salió, aquí no escribimos nada. Ellos también vieron uno. Es para que más o menos sepan para dónde va dirigido este, este podcast. Claro. Eh, Papi, pero sí. Círate tu shotcito, por favor. Ahí tienes tu shotcito. Mira, epa, epa, sonó bello. Estás haciendo como un carajillo, ¿no? Que es que ron con, con con café. Mira, mira, mira y esa cara mano esa es. él el dijo que no que yo no me acerqué mucho porque que esa cara que viste estoy viendo y papi es, esa cara que viste es algo fino en el baño en que entraste <laughs> este es el primer show de ron después de tu operación de apendicitis sí hace dos semanas no hace que mi doctor manos. no vea esto que, ay pero es roncito y bueno es bueno salud salud <laughs> Saludcita. ese ron hace que las apendicitis mejores Así dicen, yo leí eso. El pana, el, el pana que... ¿De verdad? ¿Tú eso? El pana que te dice, ah, happy, los, los antibióticos, eso no, no pasa nada. Dejé los antibióticos hace dos días. Está bien. No pasa nada. Está bien. Estamos, mira, estamos... Pero ¿cómo te da ese apendicitis Tipo... De la noche a la mañana. Ah, la vaina es así de un momento para otro. Ah, digo, Me paré, fui la para di. el gimnasio, pero me sentía mal. Como tu fama. Esa, eh, no, No, la... mentira. <laughs> ¿Cuál fama? Mentira, ¿Cuál, mentira, mentira. ¿Cuál, no, Marico, tú le has echado? bola, weón. Pero escucha, me paré, me sentía mal. Me fui para el gimnasio porque no, no puede faltar el gimnasio. Háblale. ¿Cierto? Sí. Y Háblale. que te sienta mal, usted va. Llegó a mi casa. Ojalá, yo me sentí sí, yo fue así. Bueno, pero es poco a poco. Sí. Llegué a mi casa, me sentía mejor. Me he un, un una cucharada de carne molida. Y ya me empecé a sentir mal, mal. Yo termino de comer porque soy lambucio, o sea, yo no era da la comida para botarla. Tenía una reunión, weón iba para encaminado a la reunión y me sentía malísimo pero el estómago, yo la comida me cayó mal. Qué ladilla. Llego a la reunión larguísima, dos horas, me sentía peor, pero aguanté mi pela. Cuando me regreso tenía que hacer una, tenía que seguir trabajando. Iba a un sitio a trabajar, huevón, y de repente cuando llego yo decía, "No, me, me empezaron a dar náuseas, y me estaba sudando y me sentía mal, me dolía la barriga y yo yo me voy para mi casa. Son como náuseas, el, el... tenía náuseas, yo tenía nada más ¿No náuseas Era dolor así como que un dolor en la barriga, okay. pero aquí arriba. Es un dolor de barriga extremo? En, a mí me empezó así, okay. pero es como la eh, abajo. Barriga. No no no, al principio no. Oh, okay. a mi, yo iba rodando a mi casa y me estaba como desvaneciendo, me estoy desvaneciendo, desvaneciendo. Yo aguanta Robert, aguanta, aguanta. Llego a mi casa, apenas me, to, me meto el dedo para inducirme el vómito, vomito, pero no me sentí mejor. Y yo qué pasó. Bueno, llamo a mi hermana, mira, me duele y tal, me duele el estómago, me siento mal. Ella llamó a otra de mis hermanas que sufrió le dio apendicitis hace como cuatro meses. Eso puede ser apendicitis y tal. Mi papá se mete en la llamada y me dice, "Pero tócate." Y yo me empecé a tocar y yo no, y yo no se, me duele nada. Se, se e echó un pajazo en tócate. Tócate. yo pensé, <laughs> "Papá, yo pensé que <laughs> era, yo pensé que estaba tocando el culito." Papito, claro, no es el momento, pero qué raro." Roberto, tocando ese culito, Roberto, a ver, apenas me tocó aquí del lado derecho inferior. Todo lo que tenía se vino para acá. Inflamado. Brother. Está inflamado eso o te dolía? Empecé como a desmayarme así ahí mismo. Me dieron ganas de vomitar otra vez. Y yo decía, mierda, mi hermana, eso es apendicitis. Llamé a una amiga. Te y, la cantó. Y le dije, tengo una emergencia, por favor. Y me fue a buscar a mi casa y me llevó a, a emergencia. En ese sitio donde me llevó, no me dije, el tipo me dijo, el doctor, eso creo que es apendicitis, pero aquí no operamos. Y estaba pasando el tiempo. Oh. Me llevaron a emergencia a otro hospital y me dejaron dos horas. ¿Y eso, eso es peligroso? Te puede pedir peritonitis. ¿Qué es? El... Como de... se, te, se te. explota se el estómago. Se abre el apéndice. El, el apéndice explota. Y ahí. eso crea una infección que es peligrosa. Eso sí. Tengo. Dos horas ahí, apenas me ingresaron, me inyectaron morfina. Y le y saliste sin penes. Y tenía COVID. De paso. De paso. Una prueba de COVID, salí positivo, me aislaron, me operaron a los dos días, pero. ¿Y tú no tenés, ni te hayas dado cuenta que tenías COVID? No, pero yo no eso tenía es. Síntomas. Sí, pero o sea, yo estaba leyendo también, como que si, tú ten... si tienes COVID así, no eres contagioso. Porque no estás, no, no tienes, eres asintomático completamente. excepto que le escupas en la cara a una persona, ¿me entiendes? No que me va a me la Pero te sí, aislaron en el... tipo, como que en, en ese momento que tenías COVID, como que te, te aislaron porque, ay, tiene COVID. Claro, claro, me aislaron, no podía recibir visitas. Después de la operación sí recibí visitas. La sí. gente, dile que tienes COVID, el que quiera visitarte, eso ya lo no fue de nosotros. Perfecto, exacto. Y yo te hubiese visitado más. Si nos hubiésemos conocido antes. Sí. Oye, el perfil no te conocía, desde, como que le habías dicho a Delaro también. Tengo yo... puntualmente, vamos a ser sinceros aquí, mira hermano, solo. te he dicho dos o tres veces para conocer a Isra. Y las dos o tres veces me mentido. Sí, yo, yo le digo mañana y te aviso. No, Mami, pero como pero, pero, un, novio, pero, un, novio, un novio, novio celoso. Un novio celoso. No, no te lo va a robar. No, y tú eres un no, Yo creo que él te vio como una amenaza para nuevos juegos de 99%. Dije Yo a mí nadie me da a, ah, a, a sacar de 99%. Estás muy alto, tú estás muy papiado. A mí nadie me da a sacar de 99%. Estás moreno, bello, ¿a este bicho le puede gustar? Pero obviamente eres una vaina diferente, ¿me entiendes? Eres bueno, algo diferente, exótico, chiquitico, flaquito, tú eres alto, tal, papiado, seguridad. Pero y tú tal. tienes la actitud, ya tú te lo levantaste. ¿Tú crees que te lo van a robar así? Coño, hermano, pero no sé. No, no. Tienes, por te, por te, el trozo, por el seguridad, te hace falta por se, por seguridad. A, hace falta por seguridad. el trozo, ahí sí se han visto casos, por el trozo se ven los casos, ¿me entiendes? Pero yo, usted tiene una conexión que va más allá de lo sexual, entonces, ¿sabes? Uh -huh. El trozo, el Pero trozo. Igual. Mira, yo lo conozco desde hicimos un video a distancia, tú vivías en New York, yeah. después nos vimos aquí, me di cuenta que el hombre hablaba inglés, andaba chanceándole unas gringas y yo dije, este es el tipo. <laughs> Este es el tipo. Ah. Fuimos a un evento. Fuimos para un evento. Lo confundieron con seguridad porque el loco andaba con un flujo. Verga, fue que yo, yo te y contrataría. Le, y le preguntaron, ¿dónde quedan los baños? No, no ¿cómo fue? Te dieron la cédula de una, alguien, el, el, sí. el, el ID. Sí, te dieron la, me dijo, el cédula. para entrar. <laughs> y el loco, ¿y qué? Mano, ¿qué lo que? Lo que pasa es que, claro, en esos eventos yo no sabía, primera vez que yo voy a un fue una escrí, un, un premio, una premier de una película de unos panas, de unos panas y todo el mundo se viste. ¿Hay cotofita gratis? No, no, no. No había, no había, No, no, no había, no había. Más o menos entonces. Todo el mundo se viste. La no, verdad. ¿Sabe que? Hay, hay cotofita gratis hay que, 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 que es popcorn o crispeta o ¿cómo se dice en Argentina? Pochoclo. pochoclo, Bueno, Obviamente, para esos eventos la gente se viste acorde. Etiqueta. Yo, como es primera vez, la gente se viste como colorida, súper pegada. O sea, todo el mundo muestra ya. lo mejor de sí. Es que tú te pones todo negro y te jodiste. Yo me fui con un flú, me eh, está, está desnudo, pues. Aquí me vamos a engañar. El único flú que tengo, me compro, yo dije, bueno, me voy a comprar una camisa, me voy a poner blanca porque es una cream que uno es mesero. Todos tenemos un flú, quédate quieto. Yo tengo uno. Yo también. Pero tú tienes cara que tienes como dos o tres. Tengo. Tú tienes varios colores. Tengo. Azul, vino tinto y negro, pero Israel tiene las corbatas, entonces el loco me okay, las okay. Yo tengo dos ahí, yo tengo, más tengo tres, pero yo siempre he tenido uno. Pero los otros dos es porque me los dieron unas marcas para unos eventos especiales. Que mira, nosotros sí, te vamos a vestir, pero de que yo compré un fluno, yo uno. Yo estoy, en, sí compré el mío. Estoy uno. en los momentos. Yo, yo también tengo Donde no tengo corbata ni corbatines y no tengo medias, porque las medias también son las, las, las que tal, o sea, no qué puedes usar parte otras medias. Parte importante. Súper importante. Porque si te levantas la vainita. No, mi hermano, y uno siempre se <laughs> siente y sube para arriba así. Y tengo unas medias. Y una, yo Bien. tengo dos. Yo, una uno. porque coño, me pasan coladitas, eh, eh, son, son como de, de, estas que son como finitas, que se tiran, ¿no? ¿verdad? Finitas, son finitas y no, son las que, no la <laughs> las que no te cortan la circulación. Las que no te cortan la <laughs> circulación. No y se te la terminan cortando. Llegas a tu casa después de un matrimonio <laughs> y tienes una marca de la media aquí, brother, el mismo. con los huele pachanga. Esas medias son buenas para los huele Los picayelos, los picayelos. Entonces te preguntaron eso, pero ¿has sentido como cambio entre las evitas de New York y aquí? ¿Qué? Totalmente. Porque tú viniste en un. Yo nunca viví en New York. Pero no. sé que New York es otra historia, igual que, el, que California es, es otra, otra historia. historia. Es otra historia. Siempre el dinero es relevante en toda la, la ciudad que vaya. El que tiene dinero, estatus. No, porque las tres burbujas más grandes de Estados Unidos es New York, eh, Los Ángeles y Miami. Ok. En su sentido, ¿no? Hay una burbuja en Nueva York. Sí. Hay una burbuja en Los Ángeles y hay una burbuja en Miami. Depende. Hay gente en Miami que no pertenece a la burbuja y no la siente. Ok. Yo nunca sentí la burbuja de Los Ángeles. Pero sé que pero sé que hay una burbuja si hay, si hay. hay una burbuja grande de Los Ángeles pero nunca entré eso creo que es una ciudad bien grande entonces quiero saber la de New York cómo es la se, a, a, yo, yo tú creo fuiste que Boswell no Boser sí yo también fui Boser entonces ¿Tú, tú has visto gente con plata también qué por eso y he visto los malos tratos y he visto cómo lo mira yo no sabía cuando tú... el primer trabajo que tuve llegando a los Estados Unidos fue bueno construcción en Miami chévere como todo el mundo no Ah, tú fui. llegaste para Miami yo también. llegué por Miami yo uno, ¿sabes que todo el mundo te decía, vente, 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 vienes? Oh. Mira, estoy por aquí. Ah, estoy bici. Estoy ocupado ahorita. Se desaparecen como, como tú sentías ah. que te estabas desapareciendo con lo de la. Brother, <laughs> brother, qué loco. Esa fue mi primera experiencia en Miami. Es dura la realidad porque uno se viene solo y uno piensa que cuenta con gente y chao, chao. Y creo que Miami es la, la ciudad donde más pasa. <laughs> bueno, yo tengo una tía que no conocía en Ohio, Middletown, Ohio, un pueblo de mil habitantes. O sea, yo ni siquiera sabía que eso existía. Es hermana de mi papá. La fui a conocer por primera vez porque en Miami me fue malísimo y me tuve que ir. O sea, es una historia súper loca la de Miami. Maryland. Pero me fui a Ohio. En Ohio, ahí es donde empiezo a practicar el inglés con mi tía, mi tía tiene como 50 años aquí en Estados Unidos, habla mejor inglés que español. Y me dijo, tienes que aprender a hablar inglés bien. Me puse a practicar con ella. Inteligente ella. Estuve en Ohio dos, dos meses, chévere, y me fui a Nueva York. Un pana, aquí se consigue trabajo 20. No dudé y me fui a Nueva York. Llegando a Nueva York, el primer trabajo que tuve fue de buzzer. Y ahí es donde me di cuenta, brother, cuando tú eres hoy tú nunca en tu vida en Venezuela miraste a los ojos a la persona que te recogió los platos en un restaurante. No existes. Eres un cero a la izquierda. Y de paso estás en Nueva York. Mi primera impresión de Nueva York, brother, es lo insignificante que somos. Todos los rascacielos que tú ves. O sea, el primer día que fui yo hice así. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy fue fuerte para mí fue fuerte porque me sentía abrumado por los por los racacielos te lo juro después cuando soy basboy, <laughs> y yo veía el desprecio de la gente marico o sea no eres nada güey nadie te mira no te saludan qué tipo de restaurante era un restaurante italiano super bici, güey estamos hablando de, de Italy? no se llama Beco. aprendiste de italiano o no sei soy bellísimo la ragazzi. es lo único <laughs> no, mira para eso mira ¿qué es pero <laughs> como que es bonita la chama ah no, no sé. Ah, ragazzi, claro, ah claro, claro, claro mal pronunciado obviamente no pues no, yo soy papi, del sur. Papi de ah, eres el sur, de, sur. de Genova. ¿no? Pero bueno, ese, ese, ese trabajo me enseñó muchísimo porque uno tiene que decir mentiras empezando. Porque te preguntan, ¿tienes experiencia? Y uno dice que sí, me entiendo. Pero cuando tienes que recoger los platos, los únicos platos que uno ha recogido son los de su casa. Y ya. ¿Cómo recoges tú una mesa con siete platos sucios y llega un mexicano y te dice, recoge la completa? ¿Cómo tú la recoges? ¿Entiendes? Entonces, al principio, para mí eso fue. Yo te agarro de dos, oh, uno aquí uno aquí. Me voy. Mire, y cuando decías que por lo menos no terminaban los ojos, tú no llegabas diciendo como que mira. Ay, bueno. Ay, welcome. Yeah. Hi, Hi, welcome nada. to uh, Would you like sparkling water, tap water? Bueno, tú, pero tú hablabas, tú por lo menos hablabas. Sí, sí. El por... buzzer normalmente no habla. No Exacto, pero yo no hablaba. Por a eso no... pregunto, por eso pregunto, porque tú puedes estar en una conversación, llega alguien y, y te, por lo menos al mesero lo ves a los ojos. Al mesero si sí. Al, si llega alguien y no te dice nada, como que sigues en la, la conversación el, o algo. El que te refile el agua tú lo ves a los ojos. No. Marico, yo sí lo hago. Yo pero, sí porque yo soy, pero boy. fui boss boy también. Yo también fui boss boy. Ah, pero a mí me depende un cubierto. Y a mí, gracias, hermano y a, depende. Y cada ¿viste? vez que me, marico, algo así sea, pasar por el lado, le digo gracias. Gracias. ¿Cómo está? Te fue, ha ido bien o no? Sí, güey. Ah, bueno, eso sí. Gracias, sí. El, Siempre, coño, marico. Echa, echa la agüita, gracias. Pano. Pero claro. también creo que es porque yo fui boss boy. Entonces sí, es porque, como que, exactamente. No, yo porque gracias, hay que decir gracias. No, ya. tú te No todo el mundo es así, bro. No todo el mundo es sí. así. Es impresionante porque, bueno, mi y tú también lo viviste. Yo sabía inglés porque yo cuando tenía 19 años me fui a Inglaterra a estudiar inglés. Duré como meses en Inglaterra aprendí inglés y la gramática. Después me vine para acá a los 29 años, 10 años sin sin usar el inglés y obviamente se te olvidan las palabras, pero la gramática nunca se me olvidó. Y entonces yo fui practicando, practicando y yo tenía pues, como que la base y obviamente fue yo tuve una exnovia americana y eso fue fluyendo. Apenas llegué a Nueva York le empecé a echar los perros, entonces estaba presionado hablando inglés todos los días con ella. Ay, tal, tal, tal. Entonces yo podía llegar a la mesa, ay. Hello, welcome to Beco. Would you like sparkling water, tap water, or uh, a bottle of still water? No te miran, weón. Uh, y ni siquiera un gracias. Y parece, weón. Yo no sé si. si, si ni, lo siquiera, lo... Water. ni siquiera un gracias, weón. Mientras mano. más dinero Uy, tienen. Tap water. Tap water. Mientras más dinero tienen. Ay, qué mal, qué mal. Sí, eso, weón. Eso sí está mal. Eso, eso ya, ya esos son modales de la casa Pero que nos no enseñan. hay muchos. Bueno, esa gente no dice ni, ni buenos días. Mientras no. más dinero tienen, marico, como que son mal, mal, como mal educados en el sentido con los. Como, como que mientras quieren quedar con los demás, como que, como que mira, yo soy una es que, lacra. Uno es insignificante para ellos. E insignificante. Y también me he dado cuenta que en, en élites muy, muy altas, como que comer es, es como que como que estúpido. Como que no comen, tienes que dejar comida. No te, no, o sea, no lamen los platos como uno. Yo lamo platos. Sí, pero entonces como que, por ejemplo, tú vas por una fiesta una, de una fiesta élite, agarrar de la mesa es, es, es lo peor. Es lo peor. Pero ya estamos hablando de unas élites come comemierdistas, pero a, 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 a toda loca. Te estoy hablando de élites, élites. A mí me parece que son más mierda si vienen, si, si nacieron ricos de cuna. ¿Y Los que vienen desde abajo. O sea, si tú te vuelves multimillonario, estoy seguro que la humildad, a pesar de que obviamente... Sí, porque sí, vienes no, de abajo. Pero sí, no. Vienes de abajo, vienes de abajo. Entonces tú como sí, que no. entiendes, entiendes todo el, el tema de lo... De toda la mierda que pasaste uh -huh. para llegar ahí. Yo, Exacto. pero yo, yo, yo también pienso que puede ser todo lo contrario. Okay. Porque el rico de cuna ha sido siempre millonario. Y hay mucha gente que, yo, por lo menos, yo conozco bichos que son ricos de cuna, weón, y son súper educados. Okay. Super educados. Eh, y, y he visto gente que se hace marico millonario de la noche a la mañana. Oh, y son los peores maricos. Sí. Sí, 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 sí. Que serían como los. Llamados recién vestidos, puede ser. Tipo, hay un tipo de personas que Pero son... De la noche a la mañana es nuevo rico nuevo rico, nuevo rico. nuevo rico. Y es, sí, esos son los peores. Porque como, que, que, sí. como que quieren... Como que Chony hace la que, mira, tengo demasiado... Y, no, demasiado y, y, y mira mira cómo estoy vestido, mira todo lo que tengo. Sí. Y, y todo es material. Pero está también el que tú dices. Que es el que se hizo millonario a punta de trabajo. Duro. Y dice me mamé un huevo toda la vida estoy aquí y yo también tuve tu trabajo. Exacto. Y eh, ven para acá, que, Marico. Más y... bien, te identifico, no deja el chamo. Marico, yo a veces, si estoy en un restaurante y yo evalúo mucho la atención, porque yo trabajé en la misma industria, uh -huh. entonces a veces digo, aquí no hay, hoy no hay propina, o sea, no se la están ganando, como no, cómo nos están yo, tratando. Yo también... Pero cuando me tratan bien, brother, uno, o sea, no deja el 20%, no deja el 30%, sí. o le deja... Toma, si tienes dinero. Sí. Malo es cuando los restaurantes que ya incluyen la propina, los meseros te tratan mal. España, ya España es te, mal. te te tembaña. España es terrible como te, te tratan. Te el pero, pero, ¿qué pasa? Ya no existe la propina. En sí, Miami está, propina. están pasando, o sea, no te están tratando mal, te están tratando bien, pero están ya incluyendo la propina. A, a mí me gusta como que salirme de ese peo, como que me entregan la factura a mí no me gusta. A me gusta que dice Incluye la, la propina y dice, ok, ya, ya. Porque está, salió en ciento y pico, ya, ya no, no tengo que pasar. Sí, pero, pero eso es un marico. Es de 10 personas que te atienden, dos te atienden bien. Porque como o ya menos. está incluida, ellos no se hacen un esfuerzo no hay un esfuerzo, no hay un esfuerzo. Pero también pasa algo. Que a mí en creo, Miami no me ha pasado eso. Lo que yo vivía en Miami, sí. muchas veces los restaurantes, el servicio es muy bueno y la gente deja un dólar, dos dólares. Entonces hay restaurantes que aplican ese concepto de bueno vamos a clavarle la propina no sé si es ilegal hay que ver las leyes pero te aplican la, la, la propina una vez porque a veces la gente los meseros los bosboys los runners, mira chama no están dando propina o sea qué le dice a la persona epa no déjate propina no puede no, mira como decía un mira hermano universal. este saludita es beneco ¿eh? mira este shot <laughs> va por todos los bossboys, por todos los meseros que están echándole bolas y que tienen sueños también y que sepan que esos sueños se pueden lograr eh, nosotros fuimos, dos de aquí Fuimos Bosboy, boy Trabajamos en esa mierda sí. Soñamos también sí. Y no te podemos decir Como que aquí estamos Lo logramos Lo logramos Pero estamos en el proceso Pero nos salimos Y nos salimos de, de, de ahí Y marico Nos vacilamos un proceso no, A mí personalmente Me ayudó a crecer muchísimo y, y eso es para ustedes de que, de, 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 Coño Que vacílense el proceso Vacílense el proceso Igualito a los deliveries Que están en el Voy a agregar a, a dos personas A ese grupo Bossers Todo por ustedes Dishwashers. Barback. Barbac. Food runners. ¿Bartenders entra. Hay este gente que vive bien, bien. Hay gente que le gusta ser bartender. No, no pero, bien, pero, los, pero los bartenders viven bien. No, mira, yo pero hay. Ah, los barbac es coño. No, y hay, hay meseros ah, que también viven bien y, y ganan burde bien que llevan. Yo tengo panas que llevan como. O sea, yo llegué aquí en 2017. Sí, pero los bartenders. Desde, desde hoy, hoy en día, ciprimen, los panas ah, pues. siguen. Trabajando de mesero, pero obviamente han hecho upgrade de restaurantes. Y los he chicos ganan burde bien. Pero siguen trabajando porque les gusta. Papi Mietz, no hubiera bartender. Ella, te lo juro que a veces nos veíamos. Estaba triste. ¿Y yo qué te pasó, mi amor? es que hoy nada más me hice mil dólares. Yo hoy. había hecho ese día 112. 112 dólares había yo hecho, hecho ese día. Ella estaba triste porque hizo mil. Oye, a por lo menos te dan propina a mí no. Ah, bueno, chicos. O ¿Qué sea, habla lo, lo, pues. lo rápido que tienes que hacer para ser bartender. No puede ser un tipo huevoní. Tienes ¿no? que tener una memoria arrechísima. También. también. Reconocer las caras. Abrir las tablas. Cierras las tablet. Ah, Es verdad que me pidieron, me pidieron tres vainas. No, no se te, te cayó y, un plato, y, una y, vaina. Claro. Mira, y lidia, una con, con lidia con borracho. Lidia con yeah, borracho no, y nietz. Era es hermosa. Estamos no hablando de una preciosura uy, de mujer. ¿Se murió? Uh, eh, es. Es hermosa. Es una preciosura de mujer. Realmente. Se murió. Realmente es. por eso que le iba también. Y que bueno, en mi mente se murió, pues. En mi corazón está muerta completa mente ¿Y algún día atrás que, que sí? atendiste a un famoso una ¿no? de sí atendí sí, atendía uno a, te acuerdas el de Keenan Kiel qué el el, ¿Cuál? el gordito ¿Qué? ¿Qué? Kenan ¿Qué? Thompson él fue a un restaurante Kenan, Kenan Thompson ven acá, Kenan, ven acá. yo estaba loco. Kenan, Se Kenan Kenan Thompson Kenan en la, en la serie y Kenan, Kenan en, en, en la vida real oye qué qué te sucede amigo cómo que se llama esta serie ah Dexter Dexter el ¿Qué? tipo de Dexter ¿Qué? Bro. Eh, yo tengo ah, mi foto ahí, yo tengo C. mi foto. Hall, de eh, Michael C. Hall. Brother. Michael C. Hall. Uy, yo lo vi, hice así, mira. le he vi a tu serie Me dos muero. veces. Pero, Please. Tú no puedes pedir fotos en el restaurante porque te votan. Yo siento que soy Dexter en ciertos momentos. No por asesino, sino que yo tengo una vida en mi cabeza y una vida que. Okay. Okay. Por fuera. No, y, okay. y creo que todos tenemos un Dexter. Todos tenemos nombre. demonios en nuestra casa. Sino que Dexter es un poco carnicero. No, no, no. Bueno, Dexter. Esther pero de es un, estéreo, poco pero de, pero de estar un fucking pero pero de Dexter es un fucking es todos un, tenemos un, demonios es, en nuestra él mata cabeza. asesinos es un, un vigilante mata asesinos tú mataste a alguien bueno en la capa cortate los pies tú eres loco pero lo usó no bien, le dijiste a Dexter y qué mira mano yo le dije brother así le dije no mira yo llegué <laughs> él sale apenas sale yo no creo en nadie yo salí para tomarme mi foto porque yo era fan del tipo o sea acababa de ver la serie dos veces marico es Dexter salgo y esa la vi por mi ex vi la salgo le digo al tipo please Don't kill me. <risa> <risa> ¿Qué te, te lo, digo, loco? Se lindo. rió, se rió de una vez. Qué <laughs> monstruo. Dije, ese pero se... ah, <laughs> apenas lo agarré. Please, don't kill me. Y el bicho <laughs> se a man. Y yo le dije, "Marico, por favor, una foto y el bicho claro, ¿ale qué te pasa?" Burdepana, de pana, ¿Bur de pana. Bueno, no nunca sabe. Y no sentiste pero que, como que, verga, marico, como que me fue a Es matar, alto, pues. ¿Viste cómo es tu tamaño? ¿De verdad? Sí, es altísimo. Ajá. Se ve, se ve, se ve, es un flaco alto. Es un flaco. Qué Parece que es como tu tamaño. Me llevas un punto uno, man, no me acuerdo nada más. Ahorita nos paramos y nos tomamos no, una no, foto. No, y la no. Así. no, marico, tú estás hecho es alto, marico. No, vamos a tomar una foto y la ponemos en. No, porque yo la soy pala. alto, no, mi sí, siempre me dicen, si Uy, o... yo eres más alto en persona. Si abro los brazos, así se va a ver completo en el podcast. Sí. Nada, no, no, porque papi, soy ay. alto y. Eso es esteroides, no, es No, hermano, ¿qué te pasa? ¿Nunca te has pullado? <laughs> no. Sí, huevón, pícate el ojo. Papi. No, a estás él, pullado, pero porque me gusta. Estás pullado. Y yo competí en, en culturismo, en Venezuela. ¿Se te puso el huevo No. ¿Tú eres caraqueño? Caraqueño. Porque sabes que hay una teoría de que no, que los que hacen fisioculturismo tienen huevo pequeño. Pero tú sabes que esa teoría. Es, es una de, teoría. No, no, pero es verdad. Hay una, hay, una, hay una cosa real en los esteroides que es cuando te los estás metiendo, si te abusas, okay. los testículos se te encogen. Eso sí es una realidad. ¿Sabes que no es esteroide? Pero lo, las bolas. ¿Sabes o, no, o, o, o tipo el. el las, bolas, no, las bolas. O el, o el pene, bolas, yo creo no, que siempre se llena de sangre, sí. son los mismos. Okay. Son los okay. se puede. Te puede como que afectar la erección, pero no. Te, el líbido Ajá. Te, ¿Sabes, te... ¿Sabes te... que no es esteroide? ¿Qué te pone fuerte? El ron. Nada más te un chocito ron. Ok, pero ya va porque nos tuvimos lento del episodio y, y por eso vamos a poner, por eso, no. con, por eso con, con las tanguitas se ve así tipo un, una cosa. pero no ha, ya eso es algo que el tamaño del pene tú sabes que eso es algo de papi tú no te va a pasar no, porque te tienes esas bolas gigantes totalmente entonces, ¿Cuándo, ¿cuándo? Tú te puedes yéndote dos años ya que usted sabe, se nada, nada. mete en agua fría y esa y se encoge papi, yo ¿Cómo hace cuando más? hago pierna, yo cuando hago piernas en el gimnasio tú sabes que el tamaño de tu pene eso es sangre uh -huh. estamos claros en eso. Uh -huh. yo cuando hago piernas las bolas se me encogen bro yo cuando hago piernas las bolas las tengo como una uva pasa este va por quién Vamos, a elegir a, a alguien especial para este show. Eh, vamos a escoger a, las pie, a la gente que no esquipea las piernas en el gimnasio. Hoy pierna. se piernas. Hoy se pierna. Entonces todo Hoy se pierna, Te lo prometo Estoy y te lo juro. Orgulloso de ti. Sí, sí, sí. ¿Qué? Hoy tú tocas esta batata y vas. ¿Y, ¿Y sentadillas? Y vas así. Sentadillas libres. Bueno, sentadillas, libres. Bueno. sentadillas libres. Bueno, yo, yo, yo he jugado. ¿Cómo, ¿Cómo serías todos, sentadillas libres? Squats. Claro. Yo estoy jugando tenis. Sí, Eso cuenta. Hice libres. Okay. Claro, papi. esas okay. ¿Sabes que a las mujeres les gusta burda las piernas? Un tipo piedra. 100%. ¿no? Dude, a los colegios les gusta claro. las piernas. Claro. Tú, no puedes, tú puedes estar bello arriba, con los cuadritos, <laughs> con los pechos, con los bíceps, con los tríceps, con los cuadrices. No, los cuadrices no abajo. Pero tú puedes estar bello arriba, pero estás barquilla abajo y hermano, esa mujer no le gusta. Todo tiene que ser un balance, pero cuando no haces piernas se nota demasiado. Sí. Porque tu desarrollo muscular arriba es, es que. Es demasiado. O, o cuando te, estás muy grande arriba que no se Exacto, te tu piernas. desarrollo, si es muy, muy grande o sea, arriba y no tienes piernas. ¿Sabes qué es bizarro? Cuando tienes burda de piernas y no tienes piernas arriba. Al revés. <laughs> pero pero yo preferiría ser así. ¿Sí? Totalmente. Sí. Es como las culonas con las tetonas. Tipo, ¿qué prefieres? ¿Culonas o tetonas? No, culona. pero es distinto. No, no, no. Culonas no, 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 es culona una cosa, piernas es en pierna pierna otra. Te entendí, pero es algo. Te pasa algo tienes bur de culo Ajá. pero no tienes estética bello me encanta tienes bur de teta no tienes nada de culo pero culo es una no cosa gusta, pierna no no es otra. No. otra pero eso ya es subjetivo ya tú, es, no, cada quien elige si, yo, estaba es culi, yo estaba hablando del culo yo estaba hablando del culo super subjetivo en los hombres que no haga pierna está mal en, en, en general o sea sí. te ven mal culo teta 100%. ¿Culo te da? También, maricón. Uh. 100%. Yo he con una cara sin teta. ¿Qué cosa? No dijiste. Uh. 99% de ah, teta. no, no, que okay. lo he dicho mil veces que las calculo. Yo creo que en 100 episodios lo he dicho. Sí, sí, sí. Yo 205 culito, episodios culito, que lo he dicho. Culito, culito. Un culito. A mí no me importa si es gigante y tal, porque de hecho, si es muy grande, después ni llegas. O sea, no te vengas tú a tratar de cogerte una culona sí, así, sí. no llegas, brother. Pero natural, onz, oh, querido. Pero un culito, un culito. Culito real. Ya, sin teta, no me interesa. Al revés, me ha pasado, hemos. Todos hemos pasado por todos los tipos de mujeres, seguramente. Ahora, segundo nivel, culo duro, así que no, durísimo. ¿Cómo no, no, no. Normal, normal. Ah, wow. Wobbling. Sí, G sí. Que tiemble cuando, son, cuando se muere. Yo necesito. Quedes nalgadita y. Yo necesito. Mire, di, del tamaño que sea. Dígame lo que quiera, pero a mí, a mí me parece la celulitis súper sexy. ¿Qué? ¿Y las estrías? me encanta. Yo, yo lo tuiteé en el teatro. Divino, si usted tiene celulitis y estrías, qué rico. Yo lo tuiteé hace como unos meses y la gente me decían, tú eres raro. Yo lo tuiteé hace unos meses y me decía: ¿eres raro? Sí, me gusta. No, pero es que quién es. Es natural. Celulite? Es natural. Yo creo que es un pedo de mujeres entre es, mujeres. Las que es, critican sí. la, la celulitis son las mujeres. Yo no he visto a hombres criticando celulitis porque eso es rico. Eso es sexy. Hay hombres que no les gusta la celulitis y lo dicen. Ah, porque son maricos. Mm. No, y son. son y ese son, tiene celulitis en las nalgas. Te lo apuesto. Papi, esos tienen una lipa. Y el pipí una, chiquito. Ajá. esos tienen una lipota. No, bueno, eso, eso ya, es, ya también es. Eso ya no es culpa de él. Cada quien con su vaina. ¿no? Eso ya no es culpa de él porque el Dios lo creó así. Sí, Pero, pero la, la lipa, sí es culpa de él. La lipa es culpa de él. Es culpa de coño, pero sí. puedes comer mejor. Porque, Las ya. mujeres son unas lacras en la actualidad. Claro, hacen, primero que todo hacen los dildos del tamaño del pote de esta vaina. Yo, yo pregunto a, a la industria que hace los dildos: ¿es necesario que te hagas un dildo así? Yo creo que sí. Por Para. el simple hecho de que tengas donde agarrarlo. Porque ese, esa muñeca tienes que estirarlo. ¿Me entiendes, no? Porque tú no te vas a. Yo si espero. lo hacen del tamaño que es, es incómodo para pa hacerlo. Yo ¿no? ¿no? Espero, yo pero no espero. bueno, es una base. Una base bastante. Yo no espero, yo no espero. Yo... No, no, no espero. Marico, nunca, nunca, nunca esperas. Esperas. Porque estamos buscando a alguien especial para este, para este, este shot. Ah. Ya tú pensaste en esa persona. Claro. ¿Nosotros a quién nos íbamos a? Coño, vamos. Yo creo que lo medio dije, pero este va de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, por lo que están haciendo delivery. Nunca he hecho, pero eso es un lacreo. Es un lacreo. Por lo Diez que están horas, haciendo Rappi, por lo que están haciendo Yomi, por lo que están haciendo Uber Eats, Eats Postmate, DoorDash, Destacar, me... todo lo que estén haciendo, lo que sea que estén sí. haciendo, hermano, vacílense su trip, pongan buena musiquita ahí, en la motico, ponganse sus audífonos, pam vacílense el podcast, <laughs> hermano, Va en proceso. ese no proceso. Es Eso sí, no se distraigan mucho porque de pecho. <laughs> de pecho y de, pechoca, por favor. de... Pero, pero No, pero no la... se las cante, no se no, las cante. Positivo, no. no va a chocar más. Positivo, po, totalmente, pero hay que... Porque están muy distraídos. Ah, riéndose la vez. ¡Bum! No, 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 esas son pilas. ¿Qué? Esas lacras son unas lacras. Mira, y yo le quiero mandar un shot por la gente que no espera, como yo no esperé. Ok. No esperes también. por nadie, no esperes por nadie. Está a tus vainas y no esperes por nadie, porque usted vino solo al mundo. Pero en el, usted, el próximo shot... Usted... Porque Necesita te lo salir adelante. Tú no puedes hablar de eso. Todo esto que sí, está diciendo lo está lo que está No, porque yo no esperé, porque yo no esperé, porque yo, Mira, es yo soy el lacra. Está haciéndolo para el, el próximo show. Y yo no esperé no, y ustedes... No, yo sí soy el lacra, escucha. No, este no es el ese es ese cifrinito qué va a ser lacra. Tú piensas dices cifrín, puede ser lacra, ¿qué te pasa? No, no, no. Tú no, no, eres no, el que no. se la pasa diciendo que no, que no importa si eres cifrino o no. Cifrín. Papi, ajá, yo puedo ser lacra también. O sea, tú eres cifrino, un cifrín o lacra. Se puede ser Lacra. Sí, sí fri lacra. Okay. Es está bien aceptarlo ac yo, claro. no quiero, no quiero comprobar. Pero, no, pero es que cambiaste la voz. Yo ¡Oh, soy lacra. Ah, bueno. Y por eso te estoy la diciendo, tú no eres lacra, tú sí sí. No, porque es que la palabra lacra se apodera de ti un momento, ¿verdad? A eso yo me referí, como que sí. lacra? Tú qué sabes, tú qué sabes que a veces eres loco. Es complicado. Mira, no nos olvidemos. No nos olvidemos, muchachos. Se apodera de ti la palabra lacra. Se apodera de ti, como que te cambia un poco. Uy, yeah. Todo bueno, ¿eh? Escucha, es difícil ser lacra. O sea, ser lacra no tiene nada que ver con el acento. Ok. Ser lacra, te, tú, tú defines a una persona ser lacra o no dependiendo de la situación en la que esté. Pero es que tú, la palabra, todas, hay muchas palabras, por lo menos en nuestro país, en Latinoamérica, donde lo como tú lo digas, tiene significado. Ok. Por ejemplo, la palabra, una palabra que usamos mucho, Marico, por ejemplo. Okay. Tú dices, coño, Marico, no, tú no estás diciendo que una persona es gay. Tú estás diciendo marico como dude, Opa, ¿no? como ¿Dude? bro. Bro, mate. Entonces, como, eh, lacra puedes decir, coño, coño está bastante lacra, esos pantalones están lacra. Entonces yo, yo no es una lacra. O eres una lacra. Ya te ya O eres una lacra porque hiciste algo malo, capaz. Coño, lo, puedes, lacra. lo puedes llevar a ese, con, a ese contexto. Pero yo creo que la, ser lacra ¿Qué? es un mood. O sea, gorrita está lacra. Gracias. La gorrita la gor está lacra. adelante es un Rod mira, yo, yo creo que, que como ser, me a los ser lacra es un mood, <laughs> es como que tú te sientes lacra en un momento. Ser lacra es un estilo de vida. Es un no, no, no. <laughs> es un mood, bro, porque tú te sientes lacra en algunos momentos, en algunos Exacto. momentos capaz. No te sientes ser lacra, pues. Y ni siquiera es un mood, porque uno no tiene un mood de ser lacra. Yo no soy lacra. Uno demuestra eso. que es lacra dependiendo de la situación. Yo soy cris. Tú mismo. eres la crish. <laughs> Ves, si tú, por ejemplo, entran tres tipos ahorita y nos quieren Robar, y tú te paras y o le pegas un coñazo coger, al tipo. O nos quieren coger? Vamos para esa. Pero oh. si el tipo quiere pelear y tú, el primero que se para y le pega, es el más lacra a los tres. No, pero dependiendo, es un mood porque llegan los locos no, y nosotros nos paramos. ¿Qué pasa, mamá huevo? Sacan pistola, bicha. Y ahí se ve quién es lacra. Y ahí nosotros, como que. No, hermano, mira, vamos a, vamos a conversar esto. ¿sabes? Vamos a analizar. Este <laughs> es el inventario. ¿Qué te este vas a llevar? Y de repente. ¿Qué no puedes dejar? pero ahí Exacto. se ve quién es la cra. Ahí, ahí sale Santi y ¿sabes? Boom, 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 mira y va sabes que todo? sabes que vi un video de un video de, estos, de estos cómicos sabes que se hacen virales sí comedia 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 de Instagram un bicho va a atracar al chamo y el chamo le dice ah me a robado todo bueno pero viola, el lamentón se viola. el se le lanzó encima y le hizo pero vio el bicho se quedó, salió corriendo pero no era real no sé se pues, veía bastante era como una cámara de un restablecimiento. no yo creo que no yo creo que, yo creo que era una que era un yo también un video era stage. yo creo que era stage pero, marico, me digo, da risa porque imagínate que te venga que el bicho y te, y te empiezas a decir, oh, no, pero viólame, pep. Es raro. Pero Oye, es raro, pero tienes que. Lo primero que te sale es no me robes, marico. No me robes. Viólame. No me o sea, robes. Robe, ay rojo, viólame. Pero ese no me robes es como es como cuando te dicen, como que, que estoy, coño, coño, que estoy aquí, me siento mal, estoy, me, coño, ahorita no me siento bien. Me, coño, pero. Pero yo pienso que, que soy cuadrado, Nadie va a decir viola, me lo O cuando te dices, coño. Cuadradísimo, eh... cuadradísimo. Terminé con los sé que sí, no me siento bien. Coño, pero no te sientas así. Ah, De repente me sentí bien porque me dijiste que no me sienta así. O sea, es lo mismo cuando es dice, cuando no, no me, me robe. Ah, no, no te vas a robar porque me dijiste que no te robes. O no cuando es. te preguntan, ¿quién te robó? Eh, Fernando Amorevieta. <laughs> Número de cédula. Sí, quién te robó? Mi ex, que me robó el corazón. Ah, ah, me ah, bah, suscríbete. Mentira, mentira, mentira. Ah, sí, yo tengo una suscríbete. operación de corazón. Abierto. Yo quiero mucho a mis exes. ¿Tú yo no? también, yo también. ¿Sí? sí. No. Te pusiste una cara ahí como que no. No, Tenés, sí, sí las quiero. Tenías tu gringuish. Yo nada más he tenido dos novias en mi vida. Yo también. Y... Dos. también, dos. ¿También? Dos. Yo me acuerdo cuando te lo voy a robar. cuando yo te llamé Ay, sí. te lo voy a bueno, robar. tenemos mucho en común, te cuidado. Tenemos mucho en cuidado. Tú vas morenitos y todo, ¿viste? Un Par de morenitos y altos los dos. De sí, altos los dos, pues. Pero estás claro, ya va. Hablando, ¿tú te acuerdas? En el episodio pasado hicimos como una encuesta pregunta a la gente, como que mira, si Abelardo Isra fueran novios, ¿quién preñaría tal? Y votaron que este bicho me preña a mí, pues. Claro, es que obviamente aquí yo siento que claro, tú, total alto, tú me preñas preñe. a ese. Sí, ah, sí, juro, sí, porque claro. el hombre, el ¿Qué macho de la vamos, vamos, Es Como el más comente, grande. ¿no? Comente, ¿Quién preña a quién? Roberto Airra y Roberto. Ahí, que yo sigo preñando, mira aquí, yo sigo preñando. Ya está chiste, yo lo preñé. Bueno, primero que todo, yo diría: te vas a preñar por las buenas o por las malas? Si ves por las malas, me preñas tú a mí, dice buris. ¿Ves? Así digo yo, yo digo, por la mano o por la mano. No, Y tú la agarras así en la cabecita y lo pegas contra la pared. No. <laughs> y ¿O así, ¿eh? Mire, Mareca. El momento Sifrinich. Marica, ¿de qué colegio eras tú, bro? No me <laughs> entendí. Te he dicho que, mira, yo soy de lacra. No, no, yo soy de qué colegio, yo soy del liceo, de liceo, liceo. Me puedo parar a, a agarrar, voy a hacer algo bastante masculino. Se los muestro. ¿Lo puedo agarrar en el cobal y vengo. Puedo, puedo. Ah, o sea. vas a agarrar algo en el cobal. Ok, sí, sí. Vamos a ver. Ok, pero es así. Y de repente nos otra atrás con el cuadro. Okay. Uno, dos. Ok. <laughs> Nada, voy a sacar. Entonces algo nosotros tenemos muy... a los padrinos mágicos aquí en el podcast: <laughs> Wanda y Cosmo. Cosmo sí, y Wanda. Siento algo raro. Saluda a la gente que. Es do... un tubo. Saluda, <laughs> saluda a la gente que doy a mi sonido de. Es un tubo. Los un tubo. hombres toman mal. Lo toman mal cuando yo lo hago, pero. O sea, a mí me gusta hidratarme los labios, pues por eso dije que iba a ser algo bastante masculino. Está legal. No hay, no hay para uno. Yo tengo siempre mi bolsito ¿Podemos usar el mismo? Hansa, eh, eh, Hansen Tengo ¿Podemos usar el mismo? Chapstick Yo lo voy a poner aquí que quiere que lo agarre Yo jamás sí te ofrecería chapstick pues eso sí es bastante sí, desagradable. ¿Qué, es ¿qué, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa? si yo Hay me, cosas que no se comparan ¿Qué pasa no, si yo me levanto ahorita y agarro ese chapstick? ¿Eres un cochino? Voz? No, te lo pone y yo ¿qué te voy a decir? No, y te lo Ay, regalo no, es es. no, le dices lo te, lo dice te lo regalo Lo que puedo hacer es Y me compro otro colto la parte que agarraste tú y eso es una buena idea Brother yo no me ando con eso. Ya, no. vi, si tiene herpe, tú no sabes. Pero no, no tiene visible. El herpes se pega si está visible. Tú no sabes si está No, yo está sí ni sé. No, no, no. Ahí, porque tú tienes si herpe. Está visible. Porque si tú tienes herpes. No. Tienes herpes? Pero tú no sabes si la correrás. Sí. Si te está empezando a salir. Hermes cuadrado. No, para que se pegue tiene que estar ya como abiertico. Ese tiene que la correr. Hermes, hermes, hermes es el que se parece a Chávez. Hermes es el que se parece a Chávez. Pero tiene que estar abiertico. No, pero si tú cortas ahí, lo que... Agarraste. Ah, bueno, si vas a agarrar y corte y te Pero yo no le paro volada a eso. Sí. No, yo. Comparte me... pitillo. Sí, sí. Y vaso, y toda mi vida, cuando tomé en Venezuela, no y papá eh, claro, y papá sí me decía, dejen de tomar el mismo vaso. Éramos no, 25 no, no me... coño de me... madre. Yo... Compartes chicle? Yo no pero plato... con los culos. ¿Te lo, ¿Te lo sacas? Con los culos, dame Llamo lo que toma. sea. Papi, un hombre un... me dice, toma mi chicle es y le puedo un los, empujón. Con los, los culos. Con los culos es como que, marico, cágame encima. Claro, si le vas a mamar el culo, entonces ahora no vas a comer el chicle. Sí eso era lo mismo sí pasaba hace en excepto, la pandemia excepto que te pasó un pedacito de pollo como me pasó a mí una en la vez la pandemia se la pasaron tomando no, culo y que te tenían miedo a todo marico una vez yo dejé salir un culito yo lo he explicado antes que marico me la estaba zampando y de repente como que me, se me pasó algo sólido a mi boca Ay. y no cuadra marico o y sea, yo yo digo que es algo de un diente que se quedó pero tan grande lo, marico es que eso es solo incómodo que oh, no era God. tan grande, era no, no, chiquitito, no no y es burde no. feo, weón, porque es como que… ¿Tú no avisas? Tipo, como que, weón, no la vi más, obviamente. Sí, tienes un chicle mm. en la boca. Coño, tu madre comiste pollo, ¿eh? ¿Y el Yo digo pollo, pero puedo hacer un pedazo de carne, un pedazo de garbanzo, no, sé, no, sé. no sé. tienes un puedo chicle ser... en la boca y, y el culito te pregunta, ¿tienes chicle? Y le dices, no. Ok. Y le dices, tengo este, pero le tienes que decir el tiempo que lleva en tu boca. Porque ya capaz perdió el sabor. Tienes que decirle eso, ¿no? No, yo no le digo nada. Tú okay. no le dices nada. Voy aquí a yo, 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 yo la diría como que, coño, mi amor, lleva dos horas en mi boca, perdió el sabor. Voy aquí si a Si mirar... tú le dices una jeva, voy a una jeba, tengo aquí. este. Y ella te dice plomo, ya tú sabes que puedes lanzarle un beso. Así mismo. Coño, ya, ya te va a probar la saliva, vamos a ver. Ok, voy a intentarlo. Voy a recuperar aquí, mira, tema de conversación que estábamos. Yo, yo, eh... tema, 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 tema. <laughs> <laughs> terremundo, terremundo, el el... El... cuidado, 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 cuidado. Ahorcarlo, ahorcarlo. Mételo en el ojo, en el ojo. Aquí, aquí tengo la pimienta ya, y el sal. Ya, 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 ya. Los culos tapa, de tapa, New York tapa, y Miami. Y estamos hablando ya de eso. Vaya, y vaya. Nos fuimos lejísimos. Déjame, déjame agarrarlo para ponerlo en el congelador. Ajá. Ok. okay. Solamente la gente, la gente inteligente puede ver el dolphin que acabamos de pescar. Okay. Repíteme la pregunta porque no, no, fue la que me preguntaste no, okay. Okay. y nunca no, la respondí. Voy a hacer la delfines. pregunta. No 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 no, 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 se le dice un Un pargo. No, no, se le dice dolphin. creo que es un. Un parguito. Al parguito, hay un tupi Pero no es un Obviamente. Creo que. Tengo entendido que hoy un dolphin que se le dice al pescado se le dice así, pero. No, un pargo. Ya. Un parquito. Un parquito. parquito. Un parquito. Un, bueno, aunque o... por cómo lucharon, eso parecía era un. Un valenciano, un valenciano. Peje de pavo, donde pana, porque estaban estaban sufriendo. Coño, Exacto. sí, y rajó aquí y todo. ¡Ah! Ok. Este, por más, te voy a hacer la pregunta. Nuevamente. Cosa que no hacemos normalmente, porque esto no es una entrevista. Esto no es una entrevista del señor Roberto TV. Eh, Pero cuéntanos, Roberto. Pero cuéntanos, Roberto. ¿Cómo está ese corazoncito? No, no, esa no era la pregunta. No acabas de pescar la vainilla. Mujeres de New York y Miami. Ok. ¿Qué has sentido que es el cambio? Ok, te lo es? digo de una vez porque lo tengo de una aquí. Siento que a las mujeres les importa bastante mostrar la marca que tienen. No tengo nada en contra. Chévere, si tienes para comprar y la quieres mostrar, muestre. Tienes un Bugatti, muestre su Bugatti en su foto. Porque te lo mereces y eso es tu derecho. Pero estamos hablando de las diferencia aquí. Se ve muchísimo eso, que la marca importa bastante. Tú ves a la mayoría de las mujeres que tú ves en Instagram y tal. Fru, 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 fru. En Nueva York, el estilo es distinto. Están vestidas hermosas, espectaculares, porque la, la ciudad es, es la, la capital de la moda, Nueva York. Un fashion. Es Ver a las mujeres en el metro, espectaculares. Pero no se ve marca por ningún lado. Y aquí todo se ve igual no te ha parecido sí. todo se ve igual es como un molde ahora las la mujeres recuerda que allá agarran metro como uno uh -huh. tú vas a Manhattan y tú caminas por Manhattan Manhattan te, te quería te, no lo dije así porque <laughs> yo sabía que si este a viene de Carora ahora, ahora se va a poner a decir Manhattan Manhattan sí te quería hablar preguntar bueno hablar de eso cuando yo, ahorita estuvimos en Nueva York. Yo Míralo. fui después de ahorita... Brooklyn. Brooklyn, papi, Brooklyn. La gente saluda a la gente de Brooklyn. Somos los berros en, en Brooklyn, hermano. Qué buen lugar es Brooklyn. Yo en Brooklyn. Qué buen lugar es, Blue, Brooklyn, ahorita. Brooklyn. Buen lugar es Brooklyn. Brooklyn ahorita. Me encanta. De, me, me acuerdo que fuimos para, estuvimos un show en Manhattan. En un karaoke. En Manhattan. bien. Man Manhattan. Man 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 y, y la uh -huh. gente... Y aquí. Fuimos a tomar usted... Penny Beers. Penny Beers. Nosotros le preguntamos a la gente. Mira, Dollar Beer, perdón. Aquí. Dollar Beer. Costaba un dólar la birra. Verga, sí. Mira, en aquí en Brooklyn. Preguntamos ahí en, en Manhattan en el show. Está barata. Sí. Mira, eh, ¿dónde, aquí hay gente que vive en Manhattan. Papi, nadie levantó la mano. Brooklyn. Es que manha Hicimos Manhattan. Hicimos el show en Manhattan. Exacto, papi, Manhattan, la, viven los ricos. O sabes Manhattan, de, de sí, verdad sí, claro, viven los sí, claro, americanos. Y, y claro. se quedan los turistas. Y se quedan los turistas. Ahora, Upper Manhattan que es la parte superior que yo viví ahí, se llama Harlem, se llama no sé qué, sí. llegando al Bronx, uh -huh. a eso sí es latino, pero Manhattan, downtown, papi, uh -huh. por favor. No, pero Brooklyn me gustó, me lo vacilé que joder. Un, o sea, viviría hay un ahí, ahí fácil. Hay un vibe ahí Espérate. la gente como está vestida de, lu de los barcitos por todos lados. Hermoso. Las pixitas a un, a un dólar. Uf. Bueno, son un poquito. Son buenas, pero son medio Ah, increíble, pero increíble. Si tienen unos 75, pero es que tú estás que claro. Pero es que, es que, que, es que, que, que tú eres. estás claro que cuestan un dólar. Pero que tú vas como que. Vas a eso. Quiero pizza de un dólar. Sí, Voy para allá. Pero ahí Pum. te das cuenta que en, en este país, que alguien se muera de hambre, es muy jodido. Vente. Coño, Avelar, no, no, no. Más. Ah, pero. Yo te entiendo. ¿Para qué lo sirven? ¿Para esperar? Vamos bueno, ya va, ya es verdad. Sí, es verdad, es verdad. El, el brindó ¡Oh, anteriormente Dios, por sí, este vamos shot. Vamos a servir, vamos no, no, no. a de una. Brinda por las personas tú que son... Tú brindaste por las brindas que tú estabas hablando. Por las lacras. Por las lacras. Por no, ya, ya, ese es el shot que tú estás diciendo. No. Entonces, Pero sí, tienes que decirlo. Otro. Ahora sí, este otro. Esto es para la gente que dije anteriormente que no espera por nada. Ok, nadie. eso. Ahora sí, este otro y vamos a tomar... ustedes son lacras. Otro. No esperan por nadie, porque usted vino a este mundo. Ya lo dije. Ah, no, ya va, pero espérate. No vino, vino a este mundo. A <laughs> ah, no esperar por bueno, nadie. Porque si le dicen que no, papi, usted sale para la calle y hace lo que le dé la gana. Lo que espérate. le dé la gana. ¿Puedo acotarte algo ahí? Ah, porque es. Recuerda bien. algo. No tenés sexo. Si vas solo, llegas más rápido. Pero si vas acompañado, llegas más lejos. Ah, también. Entonces. También. O sea, si estás muy solista. No, pero. O llegas picado porque se saca la piedra, Tú sabes el lado, que en este ¿sabes? mundo del de entretenimiento, en... si te dicen, no, mira, hoy no puedo. Usted busca otra parte. Usted busca otra parte, busca otra, busca sonaste otra parte eso sí, eso, Sonaste eso, eso, como el chamo que hace TikTok que, que, que sobresatura el micrófono. Sí, ah, ya sé. Ese se O llama... los. Un, un poco no, no, hay un chamo que hace como audio. Recuerda sí, sí, que sí, cuando sí, tal no. y, y el micrófono así saturadísimo. Chamo, uno ve unas voces, uno escucha. Unas voces. Pero habla como, como tú, habla como tú, chamo. Él se llama. Hace TikToks. Él, la gente usa los Él lleva ¿no? rato dándole. Solo, a me, él solamente se pone un micrófono aquí. Ah, el que se pone en la barba. Ajá. Se, sí. no, Sígueme no, no. para más consejos. Sígueme Ajá. para más consejos. Tóxicos. Un, un micrófono aquí y el bicho lanza. Sí, ese, ese bicho, pero tiene. Mira, ese tipo ha sacado como 200 millones de videos. Y digo, ¿de dónde saca tantas frases? Marido? O sea, ya está inventando frases. No, pone frases en Google. Pero se acaba, marico. No, no, pero debe buscar de en Google. Ah, no, de, ah, nunca, hay. Se debe ayudar. Ah, se debe ayudar. Okay. Y, las que, si no, quisiste, y, y si no las inventas. Si no inventa, Como nosotros. Es... Nosotros no decimos nada, pero decimos todo. Decimos todo. Si te quieres llegar para acá, mi pana, no me acuerdo tu nombre, pero llégate Y nos vienes al podcast a decirnos frases. <laughs> y que marico, y también. Mira, tenemos aquí a... No sé, quién, no, cómo, se, no sé cómo se llama. Yo tampoco. Y te recuerda. <laughs> y el tipo así. <laughs> Yo okay. a... cito por eso. Shot que nace torcido. Se lo lleva a la corriente. Yo que nace torcido, siempre palomas lo más Y recuerda, seguimos en arroba 99%. Y le he dicho, recuerda, si tu novio no te mama el culo, te lo mama. Oh, no, ya. ya va, pero ya va. Sígueme para más consejos. Saludos al panita, que no sé cómo sigue se llama. No, sigue 99% es que si, si quieres que te crezca el pene. No sigue sé cómo 99%. se llama, porque siempre veo. Siempre <laughs> sí, veo me gusta, a, me gusta, siempre ¿no? a alguien usando el audio, Mira. entonces no, no sé cómo se llama la o sea, persona. Si es esa, esa, nuev esa nueva. Esa nueva frase. Sí, sí nuevo pero es Eslogan. Es es, es, eslogan, me gusta sí. el slogan sigue es a 99%, 99 si quieres que te crezca el pene listo eh, me gusta Pero, pero tenemos varios eslogan, pero es policía engañosa. Sí. No, 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 no sé. Claro, para porque aquí le subimos la, el confidence a la gente. Aquí ah, te bueno, subimos sí, los el niveles de testosterona, ¿viste? Sí, oíste. sí, el sí pero Te traemos culitos para que te, se te pare ese huevo. ¿Sabes? Sí. Entonces, sabes, sí. ponemos. Y Papi, ahí se ha sentado un poco de gente. Yo, yo poco sé. De Buenas nalgas. Porque crees que me siento. Y buenas na nalgas femeninas y masculinas. Me siento totalmente especial en este momento. Aunque no se los había dicho, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes Mira. ¿Quién es la persona más famosa que se ha sentado ahí? Qué tú piensas, papi. La, la fama es relativa para mí. No, pero hablando fama, 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 de, de, marico. Fama impact, real, fama impact, tangible, de, 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 tangible, Ni siquiera de seguidores, es que tangible. Te diga, verga. No, fama tangible. Tangible. Que tú, que esa persona donde va le piden foto. ¿Tú sientes que la sirena o Lenny puede ser? Tipo, yo tengo uno en la mente. ¿Quién? No, pero lo vas no, a decir. No, di el tuyo, di el tuyo. Okay, la sirena o Lenny para mí son como que lo más. ¿Tú? ¿Tú has visto el podcast? Sí. ¿Cuál te parece? Para ti que tú digas que coño, la persona más famosa que se ha sentado ahí. Papi, te lo he visto Sí, pero no, yo visto, claro. Me metí en su TikTok que están... ¿Cómo están subiendo tan rápido en TikTok? Porque los videos están en Estamos comprando seguido. Estamos hablando con el chino. Estamos comprando. Estamos hablando con el chino. Es más, yo vi uno de Fefi y te, te, A este le gustaba una vaina así uh, que si yeah. se me equivocaba yo no la pelaba. Ah. Pero está claro que si, si compráramos la gente no viera los videos. Papi, estamos hablando con el chino. Bueno, yo voy a decir uno pues, para, no, para, no, para, para no poner en el spot. Sí, en el spot. How we did the Bastard Boy. Que nos ponga un podcast. Pero se sentó en ese modelo. ¡Oh! oh. No, no, ya ahí estamos hablando de tangible real. Un, un Backstreet boy se sentó en ese modelo. Eh, ol, todo el resto que venga al podcast, créeme que está por debajo de ese. Ya, tipo. sí, sí. sí. Esa yo creo que es la persona que. Pasa que yo no estuve ese día y no me acuerdo. No me acuerdo Pero algo. tú te pongo, ¿qué hiciste? Coño, porque no. Ya lo, la oportunidad que perdiste, ¿verdad? Por ser solista. No, ya va, ya va, ya va. Pocha el un cuento? beso. ¿Puedo cuento? Sí, eh, espérate, antes sin que echar cuento, más el brinde, porque sin tanto tú y yo detalle, Sin tanto detalle. Puedo decir lo que estabas haciendo. Okay, exacto. exacto. Yo salud, entro para salud. mi cuarto, estoy leyendo y el hombre está en su estudio haciendo un palo. <laughs> ya va, disculpa. Haciendo un Por palo. Los venezolanos entendieron lo que dijo que hacer. Qué palo, chinazo, qué chinazo. Un, un, stick, temazo, un stick, un stick, un temazo, un bueno, temazo, ah. un stick. Ay. Y él me había dicho que iba a venir, pero yo dije estaban tan metidos en, la, en el tema que yo dije coño capaz no salgan en un rato. Yo me voy ahí hace otras cosas por ahí, porque era de noche y tal, y yo dije, coño, yo me quería esperar, porque yo esperé bastante, pero yo dije, no quiero, no quiero forzar la vaina. Me fui, pasó un rato y tal, y bueno, el hombre salió, estuvieron ahí un ratico, y bueno, obviamente me perdí la oportunidad, pero también entendí como que la vuelta, que el hombre estaba ahí con el hombre. El, el hombre estaba con el otro el hombre. hombre no... El hombre suena, está con el otro... Suena raro, grabando. Lo pues estamos raro. grabando. ¿Viste? Un tema ¿Ola completo. Habla completo. No, Pero terminamos una letra. Venezolano. Terminamos Papi, una no, letra aquí. Es que en es el, que... el estudio 99% terminamos una letra. Él estaba sentado en ese modelo y estaba sentado en este modelo. Mejores y terminamos hablan... la letra que estábamos terminando la letra. Mejor es hablar incompleto para que la gente se arreche. Para que pase este tipo de Pero interacción. Pero no vamos a decir sí. para qué. Ni para nada. Ok. Mira, hoy está trayendo otra vez porque iba a hablar algo. Y estamos y hablando del tema de las mujeres. Las mujeres. Que no lo hemos terminado. La diferencia entre las mujeres de Miami y Nueva York. Pero cuando hablaste del metro, yo dije como que. Yo estuve allá y yo dije, coño, lo que me hace falta un carro aquí. ¿Tú te acostumbraste al, no, al no, beta no, no. Del, del.? Al contrario. Yo decía, gracias a Dios que no tengo carro. Por yo eso. Estoy disfrutando, en Nueva York no, se disfruta. Pero, pero por lo menos Porque cuando el tú, tú. El tráfico es cabillo. Tú, tú duras días ahí y tú estás acostumbrado a por lo menos Miami, como yo. Yo, okay. estoy, acostumbrado, yo estoy acostumbrado a Miami. Pero no se acostumbró a Miami, ¿tú sí? ¿Te estás a Miami? Todavía no, todo no. bien. Por eso, yo, yo me acostumbré a Miami, yo fui para el metro y la cuestión, como que no me. No me traba mucho lo del tema del metro okay. porque aquí se maneja mucho. Entonces, un tema muchísimo, del metro, muchísimo. gente, uh -huh. esperar por el metro. Uh -huh. Pero ahora, de ahí viene una de las diferencias de las mujeres de allá a las mujeres de aquí. Es imposible que tú no tengas carro aquí y te levantes un culo bueno. ¿Existe la posibilidad? Pero es que el aquí, 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 no, no la marca del carro. No tienes carro y créeme que ya estás con problemas Totalmente, para levantar un culo. Pero, pero es que, marico, aquí, está, aquí, aquí en Miami, uh -huh. lo que es un teléfono y un carro no es un gusto. Es una necesidad. Es una necesidad. Okay. Porque De por lo menos en California, el Uber es accesible, en Los Ángeles tú puedes caminar. En Nueva York es, también, es, el super, Uber cam... es accesible. Exacto. Y es súper caminable. Tú caminas. Hermano, usted sale aquí y te, y, te, y te tiene que buscar el rescue. Y te lo digo porque yo. Porque usted se aso y te comieron los mosquitos vivos y te. ¡Ay! Desmayado. Y desmayado. Y te lo digo yo que yo, yo aquí le di al metro. Este me buscó. Mira, cuando yo llegué, claro, yo duré seis meses sin carro. Este me buscaba en la, en la estación de Palmetto porque yo vivía en Brickell con un tío en el sofá. Y este loco me buscaba en la estación de Palmetto cuando yo iba a grabar para Doral con él o con Marco, con todos los muchachos. Este me buscaba en la estación de Palmetto. Que, en la que era lo en más la cerca. Frontera de Oral. Que ni siquiera era lo más cerca, era la frontera, la de frontera Doral. La frontera, Marico. No, ese ni siquiera era Doral, era Melly. Bueno, toca Ahorita que dijiste eso, voy a agregar una línea corta. Agregala esos videos que ustedes hacían con Marco ese Marco un lacreo pero mega total lo voy a hablar claro y eso fue una de las cosas que influyeron en mí para yo hacer videos de comedia. bien yeah, que, ahorita, Coño, vamos que he ahorita vamos para eso Roberto te ve salido por Orlando eh? no Roberto te ves tú sí te ves? Eh, es un cuento o, que también o fe, no fue ofe sin querer que quieres que te lo diga ahorita o no Sí. Bueno, yo me llamaba RobertoJ29, porque así se llamaba mi Instagram cuando yo lo creé, por Jaramillo y 29, porque cumplo el 29 de abril. Che, Marica, ahí. Jaramillo, Marica, Marica. Marica, Jaramillo, costeño, Jaramillo es un pedo. Es un pedo de corazón, Marica. Es un pedo de caballos, ¿no? También. Marica, el, el disjoker, el bicho este, ajá. No, Marica, pero hay tú, un tema. Tú deberías y... sacarle provecho a los costeños, men. <coughs> Como yo le saqué provecho al Cubano. Hablas bien. Tú, tú, lo, 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 tú lo la No, es que. Que yo papá. sé que. Tú, por eso, tú, tú lo, estábamos, lo estamos hablando. Los que están en el área 51 de Patreon van a ver toda la conversación que tuvimos. Tu papá es costeño. Pero costeño. costeño, barranquillero y en, mi mamá. Entonces, ¿era tu username? Eh... Era RobertJ29. J de Jaramillo y sí, Robert sí, de sí. Robert. Super hotmail. Y yo empecé así, super hotmail, pero al tiro. Y yo empiezo haciendo mis videitos así. Yo tenía mil seguidores. Yo empecé con mis 400, como todo el mundo empieza. Yo me acuerdo. Bueno, tenía mis mil seguidoritos. O sea, yo creo que yo creo que debía veía cuando estabas empezando no sé pues yo sí los veía a ustedes no yo sí so no no pero tu cara marico eres muy grande se, se, uno se acuerda pues <laughs> la gente que la, la gente Ay, que chavo. la gente que la gente que te escribe Ay, uno va, se acuerda yo. marico uno se acuerda yo me acuerdo cuando tú me escribías que tenías que ver mil seguidores dos mil no te pelo pero, pero bueno escucha esos seguidores tuyos nosotros, están ahorita están a, así Amor de un a hacer video con un amigo mío que se llama Catire. Le decíamos Catire, se llama Juan Carlos. Todos tenemos un amigo Catire. Bueno, Catire. Catire. Eh, eh, y el negro, es y muy es negrísimo. Negro, y es negro. <laughs> y el, no, este sí era Catire. <laughs> este sí era Catire. Pero Catire pelo malo, De ah, ah, no, no. hecho era Catire pelo malo no malo. Cuadra. Sí, seguro que sí. Un familiar era, era un llano malo. No se le mojaba el cabello. Pero, ¿no? el amarillo. Pero ¿no se era amarillo. no se le mojaba. Malo. No. Chicha, chicha, verde, pelo chicha, verde, pelo ah, chicha, Pelo de brazo amarillo. Pero no importa si es pelo chicha o no, si es amarillo o marroncito. Marrón castaño, claro. Castaño, es castaño. Castaño claro. Castire, sí, es es okay. Catire. El tipo o sea, es catire. Este okay. Tiene los ojos verdes y tiene los labios rosaditos, las tetillas rosaditas. Es catire. O sea, okay. no podemos... Bueno, nosotros los admiramos a todos ustedes y gracias a ustedes que uno, uno los veía y uno decía, mira estas lacras, weón, Son venezolanos y mira hasta dónde han llegado. Vamos a echarle bola. Okay. Hubo un día, una vez que David Comedia nos. No, David Comedia hizo un video y Katire le contestó, le, le puso algo en el video. Pa, 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 pa. Y el bicho, Katire y yo teníamos 900 seguidores. Y el bicho le responde a Katire. Katire se emociona porque es como si cualquiera de hubiese respondido en ese momento. ¿Me explico? Mierda, marico, me respondió David Comedia. Bro. Y yo, mierda, ¿qué ha Katire, y tal? Vamos a ponerlo en nuestras historias. Y ponemos en nuestras historias, mira, nos respondió David Comedia. Cada vez que pasaba algo así, con Marco, con el que sea nosotros Uno lo pone en las historias, en ese, en ese momento era algo muy, una adrenalina pura, pura, porque la viví, es pura. Ponemos a la vaina en la historia de la comedia me escribió. Y yo, marico, Catire, comedia me escribió, güey. Porque el, el, el username de Catire lo creamos ahí, como que te, ¿cómo te puedes llamar? El chamo es Gago. Y como es Gago ¿En serio? Catire es Gago. Catire no existía, ya estaba tomado. Yo le dije, marico, llámate K. Catire, porque tú eres Gago. Y yo se puso <laughs> K. Catire. O sea, es. una K y. y... No, K. Sea, o sea, catire. K, C, K Katire. y Katire sigue haciendo videos ahorita, ¿no? Él dejó ese video. Ah, okay. Bueno, el okay. comedia me escribe y me dice, lo primero que te voy a recomendar es que te cambies el username si quieres seguir en esta carrera de comediante. Y obviamente cualquier consejo que uno agarre así también como cuando conocí a Marcos, o ¿sabes? Buen consejo. Eh, Buen Y yo ser. y el tipo me volvió a escribir a los dos minutos. El Roberto TV está libre. Así, me lo cambié esa misma noche, gracias uh -huh. a Dios. Así me quedé donde de los mil seguidores una vez así. No. Oh, coño, o sea, David buscó. Él lo buscó. Claro, ¿no? él lo buscó. No, porque yo te pregunto lo de Orlando, porque Orlando era el que tenía el TV. Era la única persona así como que se. Puso y yo sí TV. lo conocía, yo sí o lo conocía. O García visto, TV. Pero. García TV también. Él me dijo, mira, está el Roberto, Roberto TV. No, ya estaba tomado, pero el Roberto TV. Me lo puso. El Roberto TV está libre. Ajá, pero ¿por dónde ve? <laughs> Suscríbete. Suscríbete, que estamos <laughs> a punto de llegar a 99. Suscríbete, 99, suscríbete. Vamos a tomar un chacito por Roberto. ¿Por Roberto? ¿Por TV. No, 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 porque, marico, te admiro muchísimo. Porque, ven, yo sé, yo he visto, creo, no sé de dónde yo vi. Ya yo te seguí en ese momento, creo que que vi más o menos tu historia de cómo... De marico, y me sentí identificado porque yo también... Marico, yo, yo hubo un momento que tenía tres trabajos también. ¿me entiendes? Yo, lo máximo que tuve es dos, no te voy a negar. Pero ya yo, tres te pasaste. Yo tres me refiero porque eran dos. Tenía dos trabajos de horario, de que me ten, tengo que ir a tal hora. Y un... un y tigrito. high school, marico. High school <laughs> para mí es un trabajo, mamá huevo. O sea, yo estaba high school. Salía a las dos de la tarde. Tenía un trabajo. Después tenía otro. Y después el día libre que me daban, trabajaba en otra cosa. Bro, bueno, Y... tenías culo. No, yo vivía con mis papás en ese entonces okay. y, Culito, y, y, ese, culitos, y, y culitos, tenía. Sí, pero marico, en el. No, no, sí tenía jeva. Ah, y sí. tenía, ese es un cuarto trabajo de verdad. Uh -huh. ah, y, pues. y, yo, yo, y, y yo, y no sé, yo me, como que desde que yo tengo 16 años, yo no, no, no sé, desde que yo me vine para acá, no me gustaba pedirle dinero a mis papás, y también, y también estábamos en una migración. Okay. Entonces yo, yo no sé, empecé a entender de que. Papi, yo estoy aquí le, elevando mis Empecé a entender que, que la migración es arrecha, marico. Yo estaba muy chamo, yo tenía 16 años. Y decía, me va a tocar, voy a tener que trabajar. Yo, yo también me quiero dar mis gusticos, marico. Bueno, este es por ahí, Ra, Sí. por la migración. Bueno, por la migración. <laughs> y, um, me quería dar mis gustos, marico. Yo quería tener dinero en mi cartera, de que si quería invitar, a lo que sea. sea. Comprarte tu ropa, weón. Sí, o sea. no, no quería... Porque yo sabía que, coño, mis papás no estaban en la mejor situación. De aquí se puede. Exacto. Totalmente. Yo decía, tengo una tarde libre, déjame trabajar. Y me acuerdo que mi papá una vez me dijo que segurito estaba viendo este episodio y me dijo, tú no tienes que trabajar. Y yo decía, yo voy a trabajar porque, porque, porque yo soy una lacra. Soy una lacra, marico. No y, y al final del día es como que es un mood, es un es un Total, total. Pero total. viste que la situación lo llevó a ser una lacra. Pero es que no, tú no puedes ser lacra una todo, los, todo no. el tiempo. Tengo no una tarde puede libre, tengo tiempo libre. O sea, yo salía de high school, no estaba haciendo nada de las tardes. No soy la persona más estudiosa. Yo dije, puedo, tra puedo trabajar, puedo por lo, menos, por lo menos quitarle el peso a mis papás de que me tienen que dar dinero. ¿Sí me entiendes? Ese okay. peso, yo se los quité. Y desde ese entonces, yo no le pido dinero, no, marico. No, y no solo. Yo eso. Le, nunca les pedí dinero, nunca vaina. Y entonces, como que ya esa tranquilidad, ya yo la, Hasta que pidiendo trabajo, yo no tuve todos los trabajos porque necesitaba, sino que empecé a aplicar, aplicar, aplicar vaina, tal, porque tal. Porque eres una lacra. Y me dieron un trabajo y mi mamá me consiguió otro. Yo dije, <laughs> no, yo no voy a aceptar ese. Yo, es que digo yo no voy a perder ese y acepté ese y te, me aceptaron el otro y dije bueno no, no, tranquilo cuando yo tengo el día libre yo trabajo, claro. yo trabajo no ahí así, así no le no metí este es más me va, a ver yo, yo me voy a echar un uy papi mira, mira no perdono no perdono yo dije hoy que no es más rascar no perdono vamos, vamos vamos. por las buenas o por las malas mira esto este episodio está largo no vamos a un Patreon yo quiero darme este shot y lo voy a decir lentico aquí ¿Por qué? yo también. Voy a de ahí. No, claro, yo voy para ti. Y tú también. A mí esa mierda que tú tengas apendicitis. Yes. Porque de lo que tú estás hablando, hija, del trabajo viene desde tu chiquito. Tú siempre has querido comprarte algo porque es tu sueño o algo. Por lo menos esta camisa, yo de toda la vida le leía a los Yankees por mi tío, porque mi tío siempre me ha dicho, no, los Yankees, los Yankees, los Yankees. Y entonces cuando éramos más jóvenes. Nos veíamos partidos de los Yankees y vacilamos burda. Ve los partidos, vimos series mundiales a los Yankees ganando. Y yo siempre había soñado con una camisa. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué loco que pasó ahorita? Que te la viniste a comprar ahorita. ¿Qué pasa? Que las camisas son caras. Las jerseys de grandes ligas o de, de fútbol. Pueden llegar de hasta 200 dólares. NBA. De lo que sea, cualquier deporte que sea como un deporte comercial, hasta el tenis. Hoy fuimos a, a una tienda de tenis a Compañía de Isra porque este marico juega tenis. Las raquetas cuestan 250 dólares. <laughs> bueno, es más, es más físico que una franela. Totalmente. Y, no, y, y puede durar hasta más. Pero hay franelas que cuestan 200 pesos. ¿Qué? Sí. Hay franelas que duran a uno toda la vida. Sí. Y, y las la raquetas. La raqueta raqueta que. Epa. Mira, mi closet está lleno de eso. Y de divino. De Entonces, divino. divino. Hay unas telitas que se ponen suavecitas. Divino. Pantalones, ¿no? pantalones. Totalmente. Pantalones. Uno, cuando, cuando por lo menos te vas a vivir solo para un país. Tú empiezas a trabajar para pagar la renta, para pagar la luz, el agua, todas tus todo. cosas, pero también empiezas a trabajar para darte esos gustos de, coño, yo toda mi vida he querido comprarme una camisa de los Yankees, por eso estoy trabajando claro. y lo logra. Claro. Por lo menos en este país lo logra y para eso estás trabajando y ahorrando y todo. Y cuando lo llegas a pagar y cuando llegas a obtener el producto de lo que pagaste, dices, coño, para esto trabajé tanto, güey. para esto de verdad que me esforcé y dije, bueno, amén. Y lo hice. Güey es así weón felicitaciones es ese muy, shot ya está el shot no para la gente que trabaja por sus meticas por, por sus sí, metas sí, grandes su o meta. pequeñas lo que sea es que, es que tú no puedes decirle a alguien es para eso es simplemente cada persona decide para qué es hay, hay gente que lo hace para ayudar a su familia claro. hay gente que lo hace para lo que sea eh, todo, todo el mundo tendrá su, su no nos esperó no, no, qué raro que no nos esperaste, me, me extraña. Es una esta, fue una meta, me... esta fue una meta, no fue un sueño, porque sueños son... ¿Sueño a ya... mí sueños y metas son diferentes. Claro, claro. Metas es el carro que quiero o, o coño, la, la jevita que quiero o la comida que quiero comer en algún restaurante. O, ¿Y ¿Un sueño? Mira, un sueño es eh, alcanzar un tema de espiritualidad alto, llegar al a, el, el, el trabajo que quiero, como, no sé, un ejemplo, como actor... Eh, Trabajar con esta persona, o trabajar esta película, o ganarme un premio, okay. o simplemente ser feliz. Ok. Sí. O alcanzar el éxito. Alcanzar el éxito. ¿Qué es el éxito para ustedes? Me parece que fue ser, ser, ser mi podcast. Ser mi <laughs> podcast. <para mí, para risa> ser mi podcast. No, pero bien, está Porque aquí es, es importante que la gente vea eso, porque hay que es conversaciones, marico. ¿Ah? Yo, yo, cuando te pregunto una vaina, es una duda que tengo yo en mi cabeza. No es una vaina que yo. Te... Vamos, Roberto viene para acá. Hubiesen dejado hablar más a Roberto. No lo dejaron hablar. Me sabe a mierda. Gracias esto por una... el comentario. Gracias por el comentario. Nos generaste un comentario. Claro. Pero, eh, Marico, esto es una vaina. Lo que, lo que hiciéramos sin cámara. ¿Me entiendes? Sin cámara uno se interrumpe. Sabroso. Uh -huh. Para mí el éxito... Para todo el mundo es distinto. Claro, por eso les pregunto. Para mí el éxito es ser feliz. Ok. ¿Cómo tú eres feliz? Ese, ese ese es peo, eso peo peo tuyo. es tuyo. Pero para mí ese es el real éxito. Okay. Pues hay gente que le hace diner, el dinero lo hace feliz. Es aceptable. Lo material le hace feliz. Es aceptable porque tú eres el que lo estás viviendo. Claro. Tener viva la familia, sana, es, es, es felicidad. Uno poder vivir de lo que hace. A mí por lo menos uh, vivir de esto, Marico. Y, y que te encante hacerlo. Y que, me y que, y que, y que, y que este sea mi trabajo. Yo Éxtasis. Estoy, yo estoy, hermano, y estoy bendecido. Éxtasis. ¿Por qué? Porque he tenido miles de trabajos, no miles, pero he tenido muchos trabajos y he trabajado de todo tipo. Y uno aprende a valorarlo cuando uno vive de esto. Uno dice, marico, hermano, yo estoy bendecido. No te bendecido. No te duele la espalda baja. No te duele la espalda. No te duele la espalda, marico. No que, que tú puedas levantarte a la hora que tú quieras. Que inclusive es más trabajo, porque tenés tienes que parar más temprano y te tienes que acostar más tarde. Claro. Para este tipo de, 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 de carrera que uno está haciendo. Eh, porque va vale a acotar antes que siga. No, que eso no es una carrera. Carrera es una cosa, profesión es otra. Ok. Carrera es, como lo dice la vaina, es una, es, yo estoy yendo para una un, dirección. Un paso, un camino. Es un camino. Profesión, una ¿no? que tú fuiste a la universidad y estudiaste. No, esto es una carrera. Es una carrera. Entonces, como que ya vivir de esta para, para mí ya es una bendición, manico. De verdad. No, y, y de pana lo felicito. No, Porque... a ti, mamá huevo, tú estás viviendo de no, eso. No, pero yo, o sea, sacar un podcast adelante eso no es fácil. ¿Por qué? Te voy a decir primero por qué. Porque hay 1.564.283 podcasts y hacer contenido en las redes sociales también bueno y o sea cuando nosotros contenido. cuando nosotros hacíamos videos diarios o por lo menos yo no habían tanto. éramos pocos pocos relevantes sí y hay, ahorita hay, tú eres, eres relevancia tú eres relevante ahorita eres por ahorita. eso te estoy diciendo tú también marico hay mucha gente que está no, haciendo y, lo mismo y, y tú estás y, ahí huevón entre el top y por más que sea que Jodí con el intro, la gente, si se, se lo tomaron de verdad ver, que Eres un top. gafo. Eres un gafo si te lo tomaste de verdad. El intro que dije de. No, lo, lo invitamos porque la gente lo pidió. La gente de verdad pidió mucho este episodio. Pero el, el porcientero sabe que es verdad. No, pero la gente, la gente que está llegando por el par. Ah, no y lo quiero dejar. que sepan que este es mi primer podcast. Me siento honorado. Pero aquí entonces, yo. no lo dejaron no, no, hablar, no, no, nada. no nada. lo dejaron hablar, la, en verdad. De lo, vas, a ver con lo, vas a ver los comentarios <laughs> después. No a ver, estoy hablando, yo estoy vas hablando. A no, la risa. Pero están, ahorita están comentando porque tú estás diciendo eso. Estás diciendo... Yo sé, yo sé, sé, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta. A propósito, a pegar me, huevo. Me, encanta, me encanta molestar. No lo dejaste hablar. Mientras, más, mira, mientras más molesta, a mí me encanta más. Claro. Yo, no lo dejaste. Yo te, hablar. te hice molestarte y molesté. En verdad, pero, en verdad lo dejaste hablar, pero solamente estoy comentando. Pero te voy a decir que no lo dejaste hablar porque de porque, porque 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 lo dijiste, dijiste en el... Pero dijiste, el, dijiste <laughs> que no lo dejaste hablar. El otro día una chava comentó, no, que no se caiga, pero a mí no me la di esos ruiditos que hace Israel. Pero en verdad, en verdad, en verdad, en verdad. ¿En verdad? Coño, mano. Vamos para Patreon. Eres Seguimos, seguimos. No, no te despidas, no te despidas porque vamos para Patreon. Recuerden seguirnos en arroba 99% en Instagram, en Twitter y Facebook. 99% en TikTok. El estamos pana. a punto de llegar al millón. <laughs> a punto de llegar al millón. Yeah. Ya estamos por 800 mil y piquito. Coño relevante, como el pan aquí. Estamos ah, relevante, relevante. Estamos produciendo. algún día vamos a alcanzar estamos a. Estamos prendidos. Vamos a alcanzar a Roberto Carlos, a Roberto Carlos. Estamos prendidos como tabaco bruja, más nada. Vamos a seguir en Patreon, vamos a la paz. ¿Cómo filtro? te suscribes a Patreon? Abajo hay una descripción tú te metes en ese link y pagas 3 o 7 dólares o 500 dólares. También. Lo mejor, lo mejor de Patreon. Si es tienes que Burde este, Real, pagas el dictamen. Normalmente sacamos 4 episodios, Loco. pero hemos sacado que jode este mes. Hay como siete episodios. Ah, pero puede ser algo, chupacabra, si está viendo esto. Oye, estos panas me invitaron a su podcast. Es la primera vez que hago un podcast y les pueden colaborar de panas. ¿Quién es Chupacabras? No, él le dice sí, Chupacabras a la gente. Ah, ellos saben. Si no le digo Chupacabras, no saben, no saben sí, con quién te hablas. Ah, sí, ah sí, imagínate sí, tú. Verdad, que, no, no, los chupacabrinix. Right. Es verdad, ¿Ya? tú le dices a los chupacabrinix. Les mando un beso. Les mando un besote en esas piernas que no has entrenado hace como 50 años. Coño. Los chupacabrines. Los chupacabrines. Eso es una gallina. lacra, mándale, Paseo, mándale, una mándale, mándale un saludo a los chupacabrines. Mira, chupacabra, ¿sabes cómo? Tú sabes cómo soy yo. Tú sabes cómo si uno toque de nada, Tú eres una lacra. Eres una lacra, pues yo estoy claro. mi señor es una lacra el mío. es una lacra. Y me ayuda, me no, apoya. Y los porcenteros también, los porcentes, los porcentes, ¿no? ¿También gente? no, no, no lo dudo. No me dice, hacemos una, eh, te... vamos a una plaza y nos caemos a coñazo y, a los porcenteros con los lacos. Los chupacabras. ¿Qué? A... O nos caemos a lata así. O a besos, a besos. Bueno, o ponemos a beso. o Hacemos como un video así, todos los chupacabras que vayan, todos los que no está y, y, no, y cuando vayan se hace así que. ¡This eh, is a ¡Y te empieza a zampar todo el mundo! ¿Se viste corazón valiente? Todo el mundo zampando. Por favor, ¿Se dieron corazón valiente? No, yo no. De Mel Gibson. Ah, pensé, pensé que era una novela. Una película. No, no es que sonó no, como novela. Brave, Corazón, Brave, Valiente, Brave son, no, Corazón Valiente, sonó Como que Corazón Valiente, Telemundo. Brave as Heart. Okay, <laughs> Mel Gibson, brother. <ríe> <ríe> que él, se llama, él se llama William Wallace. También y, que él y Robert De Niro juntaron a los fans. No, ese, no, ese, en la película de, de, de Corazón Valiente, Mel Gibson es un escocés, le matan a la esposa y el bicho empieza a invadir Inglaterra en esa época. Y se empieza a caer besos. Y el tipo, hay una escena, hay una, hay una batalla que un irlandés está en el en el, en el army de, de Mel Gibson y le dice: Tranquilo, que Irlanda es mía. Y cuando se empieza la, la última batalla entre Inglaterra y Escocia. Van corriendo así, y Inglaterra, como tiene franceses, irlandeses, todo en, en su ejército. Van los irlandeses corriendo y se encuentran, cuando va a empezar la coñaza, separan los dos ejércitos así, se sabe, ¿qué pasó? La ecratata? y después van los dos y le caen la coñaza a los ingleses. Háblale. Ah, todo con ese. Así hacemos. Es. Todos irlandese, irlandeses están todo ingleses. Irlandeses, escoceses, franceses. Y se ponen a ese coñazo con los franceses y los ingleses y pierde esa batalla. Me lo besé. Nos vemos en Patreon. <laughs> Por favor.